Firma de un secretario de primera línea. El secretario de primera línea puso diciendo: yo aconsejo, nada de mandarnos, aconsejo no homologar, sacar la homologación dado la falta. Un subsecretario también. O sea, no sé, no tenía mucho más elementos para decir, bueno, más. En abril, cuando estuvo el intendente, se gastaba por mes 320 mil pesos en monotributistas. En mayo, se gastaron 353 mil pesos. Y en agosto, que acaba de pasar, llegaron a la suma de 486 mil 200 pesos de monotributo. Bienvenidos a otra edición de Dos Tipos Incómodos, el programa que hacemos con Guillermo Larán, en el que nos ocupamos naturalmente de la política en San Martín de los Andes y de las cosas que pasan en la ciudad en general. Hoy tenemos la visita en este primer bloque de Emilio Tarán, la concejal de Libres del Sur, quien nos acompaña. ¿Cómo está, Emilia? Muy bien. ¿Guillermo? Bien, todo muy bien. Emilia, ¿cuánto ruido con esto del boliche, no? Nunca tan preciso la relación, ¿no? entre el ruido y el boliche. ¿Cuántos ruidos molestos? Claro, ¿cuántos ruidos molestos? Porque primero hay varias lecturas allí, ¿no? Es decir, han perdido una votación en realidad con el propio oficialismo, entre comillas, porque forma parte de una coalición política, pero digamos, es el oficialismo, dividido, digamos, ¿no? Por un lado ha votado Emilio Tarán, por el otro lado ha votado el concejal Manso, pero Ana Ambrosi votó distinto en esta ocasión. Luego todos los demás concejales han votado en contra del proyecto de derogación de la homologación del boliche. A mí me cuesta decir boliche, yo lo decía hoy en la radio, bueno, para los que nos están viendo allí, ayer en la radio, me cuesta porque si no es un boliche, no quiero decir de boliche. Es un pub o quitería, claro, salón de eventos. Eso es lo que tiene, para eso tiene una habilitación. Sin embargo, bueno, no se aceptó la derogación de la homologación o la caducidad de la homologación. ¿Qué pasó? Bueno, a ver, en realidad creo que justamente vengo de una reunión donde discutíamos si había sido oportuno o no mi presentación, porque en realidad fue un proyecto, minoría, presentado por mí. Primero porque lo trabajamos mucho, es decir, ahí nomás ya se cae el primer argumento que dijo un concejal, ¿no? Que no hubo tiempo, hubo tiempo de sobra, lo trabajamos 5 jornadas seguidas, tanto en gobierno como en hacienda, o sea que lo teníamos recontra, el que quería verlo lo tenía recontra visto. En el caso mío especial lo venía viendo ya del año pasado, Ana Ambrosi también lo conocía, el expediente, y cualquiera que estaba cercano al tema, porque, no sé si se acuerdan, estaba Chistí, que es el director de bromatología, así que fue un tema muy hablado, no era un tema que no conocíamos. Así que si era oportuno no tratarlo, yo consideré que sí era oportuno, porque aparte había una presión, yo tenía una presión muy grande de los vecinos, que a mí no me molestaban los vecinos, pero sí me molestaba la idea de que las cosas se hicieran tan mal, fueran tan obvias, ¿no? Porque así como yo supongo que a un periodista le molesta cuando le cuestionan la honestidad para informar, a un político, o por lo menos a mí, me molesta en lo político especialmente, cuando me dicen, pero al final la política no sirve para nada. Pero al final en los concejales no sirven para nada. Pero porque realmente, más de una vez me pregunto, y estoy convencida que sí servimos, pero servimos cuando cumplimos la función que debemos cumplir. Este expediente no daba para más. Tenía todo lo que debía tener. Sin para nada querer ser soberbia, sin ser experta en expedientes, vengo leyendo expedientes hace 5 años, ahora sí lo puedo decir. Y este expediente tenía todos los ingredientes que debía tener. Tenía las actas, tenía las opiniones, o sea, el compromiso directo de funcionarios de primera línea, llamado un secretario de Hacienda, un subsecretario de Licencias Comerciales, la opinión de la Junta que dan las excepciones, planeamiento,
Bueno, ni hablar de quejas de vecinos, opiniones de bromatología, invitados en las comisiones, opiniones de cada uno de los concejales en diferentes momentos. No había nada más que hacer con el expediente. Y no era cualquier momento para tratarlo, porque a este vecino se le vencía el contrato, el 31. ¿Un contrato de alquiler? Un contrato de alquiler, después de varios años. Entonces, era el momento, así como nosotros hace 2 años, y yo también voté la homologación de uso, con la misma persona, sentado en mi despacho contándome cuál era la idea, porque lo hablamos, él fue a todos los despachos, pero lo hablamos en común, y la idea era, la propuesta era hacer un pub, y después hacer tango, hacer folclore, alguna peña, alguna vez, un evento, y más vale dirigir a gente grande. Y claro, vos decías, bueno, en ese momento nos parecía que estaba bien, que era lo que faltaba un poco ahí, porque estaba el casino en la esquina, estaban con los chicos para el otro lado, que cada cosa tiene una sensación diferente también, ¿eh? Porque hay gente que habla y habla y te dice, ¿por qué este sí, el otro no? Hay que entender por qué las cosas están. Bueno. A eso le homologamos el uso. Al mes, esta persona deja de hacer esto, si es que alguna vez lo hizo, y empieza a funcionar como un boliche bailable. Que uno no tiene conceptualmente nada en contra de los boliches bailables. El tema es que no nos pidió la habilitación como boliche bailable. Y esto significa seguridad, significa otra licencia, otro gasto, significa otros controles. No, pero además imagino que otra infraestructura, quiero creer. Por eso, otra infraestructura, desde el punto de vista de la seguridad. Otra medida de seguridad. Por eso digo, es otra cosa. Vos pones una farmacia, no lo mismo una florería. Yo tengo que controlar que no estén vencidos los remedios, tendrás un certificado de salud, bueno, lo que sea. Entonces se empezó desde hace más de un año. Y había momentos con el otro gobierno que no se podía avanzar, porque no yo, Emilio Tarán, desde el Consejo no se podía lograr que los funcionarios te dijeran, cuando no era, no, porque no, bueno, la cosa es que el expediente cada vez que iba al Ejecutivo se perdía 2 meses, 3 meses de volver de nuevo sin nada concreto, hasta que se acercó el momento del vencimiento del contrato de esta persona. Y entonces dijimos, este es el momento de bajar la homologación. Se acabó, este señor ganó dinero, con mucho dinero, como factura un boliche, en un lugar donde no tenía autorización para hacerlo, burlándose, porque yo leí textualmente de cosas que él expresó y expresó su abogado, diciendo que él iba a abrir de todas maneras, aunque no se lo hubieran clausurado, teniendo 20 actas como mínimo este año, para no hablar de todo lo demás. O sea que el expediente estaba completo, estaba claro. Es más, él empieza a gestionar una nueva licencia para Watt. En realidad no había mucho que hablar, era el momento. Ahora, en una semana este lugar tiene, por un lado, un contrato de locación de 15 días. ¿No? En un momento que el expediente no se sabía dónde estaba, cuando digo, ¿dónde está el expediente? ¿Que hay que tratarlo ya? No, pero lo tiene, está, tú. Digo, se vence, creo que se vencía el 30, no me acuerdo la fecha bien, creo que el 30 de agosto aparece un contrato de 15 días. Y durante esos 15 días aparece un contrato de 36 meses. O sea, ya era más difícil, porque ya tenías el contrato adentro del expediente. Y hace un montón de irregularidades. No estaba, por ejemplo, el estudio de todo. Este local tuvo un incendio, ¿no? No estaba el estudio de estructura como había quedado. Cuando se plantea esto como uno de los problemas, al otro día aparece. Ahora, y hace un montón de irregularidades. Es decir, y yo tomo una decisión política diciendo, bueno, ya está. A ver, vamos a ver quién es quién. Yo te puedo asegurar, Fernando, te puedo asegurar que el expediente es clarísimo, habla por sí solo, no tiene nada, si vos lo lees, claro, son 6 tomos. Claro, ahora, hay un concejal con el cual estuve hablando que me decía que en realidad la habilitación que se le dio anteriormente, la de confitería y salón de eventos, es una habilitación que al mismo tiempo tiene una carga de ambigüedad, y entonces dice confitería y salón de eventos, pero en realidad podría llegar a ser jornadas danzantes, veladas danzantes. Bueno, esto es un poco la ambigüedad que supuestamente... No, eso no existe. O sea, para usted está claro que este boliche no debiera ser un boliche. Esto no, es que no, si quiere ser un boliche bailable, lo que tiene que hacer es lo que hizo, y los concejales que votaron en contra lo tendrían que haber tomado el trabajo de decir, señor, por esto que usted homologó, no va más.
Ahora tratemos la homologación que nos pide, que sincera la situación. Y ahí evaluemos. ¿Y eso no se trató? No, no quisieron tratarlo. No quise. Yo dije, bueno, miren, acá es fácil. O sea, a ver, mira. Bajemos la homologación esta. Y si quieren, el mismo día tratemos la homologación de Guad. Correcto. Yo votaría que no. ¿Por qué? Claro. Por un montón de razones nuevas. Es más, ahí cerca hay un consultorio externo que hasta hace poco era consultorio externo y tiene la proyección de ser internación. Sí. Hoy por hoy, eso no existía hace 2 años. Desde hace 2 años vos podías decir, nunca boliche, pero sí un pub podía ser. Después de la experiencia, por eso es una excepción. Yo vos te puedo dar una excepción, que pongas un boliche frente al lago, porque me parece que puede ser bueno, qué sé yo, y después de 2 años tener 80 denuncias porque hacen picadas, cosa que pasa en Enigma, hay disturbios permanentemente, hay quejas de todos los vecinos por el ruido, y a mí me da risa porque dicen, no, pero lo fueron a medir y da bien, sí, da bien para PAM. El tema es que después de las 2 de la mañana empezó un boliche bailable, si no está insonorizado para eso. Si hace poco tuvieron que poner ventanas y cortinas especiales porque no tenían. Ahora, dígame una cosa, Emilia, es decir, para que nos quede claro a todos, lo que no se hizo, o mejor dicho, lo que se rechazó, es la caducidad de la homologación como pub y confitería y salón de eventos. Es decir, figura que ya no existe más, claro. Está bien, como salón de eventos, como vendría a ser la nueva ordenanza. Nunca se habló de darle una habilitación como un boliche bailar. La tiene pedida, ¿eh? La tiene pedida, pero digamos, nunca le ha sido conferida. No. Bien. Con lo cual, uno debe suponer que si mañana vuelve a abrir como boliche bailable, mañana vuelve a estar en infracción. ¿Esto es lo que uno debe deducir? No, porque él tiene una homologación hecha hace una semana, donde, es decir, yo me pongo en el lugar del inspector de bromatología, del vecino que hizo la denuncia, de la señora que nos trajo las fotos. Y dice, si esta persona hizo todo lo que hizo con esto y le vuelven a ratificar la homologación de uso, vos le estás dando de nuevo la posibilidad de hacer lo que está haciendo. Pero o sea, a nosotros el inspector de bromatología, adelante de toda la comisión de gobierno, nos dijo, yo le pregunté, digo, ¿cambian algo que nosotros le bajemos la homologación para que ustedes puedan controlar bien? Por supuesto. Cuando una persona tiene una homologación de uso, cuando vos vas, te muestra la ordenanza y te dice, mira, yo estoy habilitada y hasta que no me saquen esto, Bueno, ahora se la han ratificado con un contrato de locación de 36 meses. Pero se la han ratificado como confitería y pa, sí. No como boliche. No. Esto es lo que estoy tratando de interpretar. Claro. Es decir, pero si antes estaba en irregularidad, el hecho de que le hayan ratificado la homologación no cambia la irregularidad sigue existiendo. Sí, pero uno debe deducir. Pero mucho más débil, porque si existen las 20 actas de bromatología, todas las quejas de los vecinos y los concejales vuelven a votar.